Ojo. Está difícil, creo que me toca mover el cilindro ese de en el ácido. Holy shit, está difícil. Qué difícil, está bien difícil ahí. Creo que ya sé cómo pasar, creo que ya sé cómo pasar. Estoy haciéndole la forma más difícil, sabiendo que tengo herramientas. Obvio. Obvio que esto no iba a salir bien así. Obvio. Entonces aquí llego y nudo. Ay, no, me faltó hacer el nudo, pero esa es la idea. Me faltó ya hacer el nudo, pero ahí está la idea, ya.
No, 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 no. Ah, bueno, por lo menos ya la cogí. Ya la cogí. Ya me la coge. Me la toma como cogida. Entonces, todo bien, papi. ¿He dormido bien? Ah, excelente. Ya que usted tiene el sueño todo raro. No, ya me levanté tempranito. Ayer me acosté a las 10 y ya ahorita me levanté como a las 6. Así que uno va. Ya organicé el sueño otra vez. A mí se me organiza mucho y rápido, muy siempre. Mucho, mucho, mucho el sueño, güey. Desde que nací tengo el sueño así todo descontrolado. No sé por qué duermo más fácil en el día que en la noche, pero bueno, lo que hay. Por acá podré subir. Ah, no creo. ¿Qué dice King Q? ¿Qué dice, bra? Es que estoy en la uni y estoy saliendo. ¿Se escucha? ¿Cómo se escucha? Quería probar. Se escucha, pues no perfecto, pero se escucha, se escucha. Sí, se escucha. Claro. Al menos escuchan los AirPods, pero. Supuestamente los compré Pasos. por el micrófono, pero ahí está. ¿Os pasa? ¿Os te gustan esos jueguitos como Smash Brothers, Hulimbo, Tomb Así se escucha. Los AirPods. Sí, compré los de la tercera generación. Pero qué gonorrea. Pues digamos que cuando estoy en lugares callados se escucha mejor. Y cuando no es Discord también se escucha mejor. Debe ser porque aplican los sistemas de reducción de ruido, entonces ahí se la voz se puede. Voy a intentar quitar eso. Qué hueva yo. Digo yo, pues, ¿qué es eso? No sé. RTX Voice, papá de RTX Voice. No, pero como en el móvil. Es el chiste. Voy a poner una 3090 al móvil. ¿Sí vieron que va a salir la 3090 Ti? Hablando de 3090, madre, que estoy viendo en un grupo que un pelado, bueno, no sé si era un pelado, un man grande, ya estafó, parecía varias gente, weón, con un perfil falso, madre, que la gente, ¿por qué creen las ofertas tan chimbas? Yo hubiera caído.
A un tipo le robaron 2 palos y a otro uno. Pero la está dejando en 4 millones, entonces que primero le pasara la mitad. ¿Cómo la ves? Pues la gente sigue cayendo en las huevonadas. ¿Ah? ¿Cómo la ves? 4 millones, una 30-90. ¿Eso cuánto es? ¿Como $1000? Sí. Y la gente lo cree. La gente va muy de lado. Aunque más o menos eso deberían valer esas tarjetas, ¿no? Digo, no real. Deberían, pero las he visto como en 13 palas, ¿no? En 12. Y en O sea, 12. ¿cuál es el precio de retail? ¿Es 1500, 1200? No me acuerdo. Por ahí está. Por ahí, súmele importación, impuestos, IVA, el dinerito para pa los guardaespaldas de Uribe. Ahí van muchos gastos. La única es que el peso se ponga $1 a 1000. Pues al contrario, marica. Ya subió ¿$1 a 1000? 1000. Ya subió a 4000 No, dólar cada a dólar. mil. Y es el EP a dólar también. Se le pega a dólar. ¿Te imaginas? Se le pega a dólar. Marica, no soy capaz de pasar esta parte, weón. Está difícil. Ustedes ya que ya ustedes siguen tryhardeando el PBU. ¿Qué es No. eso? El plantas. No, yo nunca lo jugué, weón. No. Tenía ganas de comprarlo Pues. o comprarle algo para pues para que mamá jugara, pero se va al carajo yo, weón. Vas a poner a cuidar Y a poner a mi mamá a cuidar plantica, a ella le gusta, weón. Paso si hizo lo mismo. Puso a la mamá a regar maticas. Esa noticia sí será cierta que salió en FM Radio. De un barco NFT que lo compraron en 600 mil dólares, que prácticamente lo mismo que vale un barco real, yate real. Sí, es verdad. Verga, güey. Que este NFT, eso no le tiene que echar gasolina, ni mantenimiento, ni tener a nadie porque lo cuide, ni tener que pagar impuestos, ni registrarlo en Panamá, ni nada de eso. Ni tampoco puede La única es. montarlo, ni viajar con la familia por el mundo. Estamos perdiendo dinero. Esto toca es mecánico NFT. Güey, yo voy a comprar una casa en NFT, güey. Voy a ir pensando en comprarme una lana en Axie Infinity para montar una finquita y para los animalitos. Muy brutal. Que por cierto, ya mucha gente está encrespada. Con que. No, ese CLP va a subir a 15. ¿Usted sí cree que suba cuando saquen ese beta del anime y empiecen a gastarse más cosas en CLP vaya a subir hasta 15? Yo no creo, de pronto 10, 12. Le tengo fe por ahí por esos lados, pero más de 15 no creo. Es Con que es la muy beta impredecible, hacerla. pero la clara es que va a subir. Y si tienen ahorrado, pues vender. Eso es como lo único en lo que deberías preocuparte. No en cuánto va a subir. Ah, No sé cómo lo ves. yo como gasto lo que ne con lo que necesito. Claro. Y tengo por ahí como 5.000 guardados. Tengo uno en venta, tengo 2.000 para vender cuando suba a 7.5 y otro en 9.5. ¡Ey, lavadora! ¡Qué lavadora trifásica! ¡Aguanta! ¡Ey, papi, gracias por el follow! Estamos todo bien. Ah, estás streameando, LOL. Marica, esta hora es la única hora que puedo streamear, weón. El internet a esta hora es perfecto, marica. Hasta en Discord se ve la transmisión perfectísima. Espere que sea después de las 11. Entonces estás transmitiendo para Europa y para Australia.
Eso se puede caer. ¿Será que lo puedo jalar? Eso parece como si fuera. Lo jalo. Allá ¿Qué dije son arriba. las 8? ¿Las 9? 8 y 4. 14, perdón. No sé cómo subirme allá, hombre, qué marica. No tengo el key. Uf, ahora sí, me dio. Verga, acá no paso esta parte, weón. Ok, eso huele a peligro. No, ¿cómo que las cucarachas me comen? Verguero de cucarachas, vale. ¿Qué juego es ese? Se llaman Rabel. Ese no es el de la tira de lana, la lana. Sí, exacto, güey. Estoy ¿Es jugándome el la 1 o el 1. 2? No, la 1. Estoy jugándome la 1 para jugarme la 2 con mi hermano. Mi hermana quería ver la historia, dicen que la historia es muy bonita. Pues yo no sé, eso estaba muy deprimente por lo que llevo. Seguro ya pasaste el comienzo aparece la abuela con recuerdos y eso, y Sí, uno sin saber exacto. hacer. Y un montón de fotos y borrosas que hay que ir mirando y. El Exacto. skin y el Hanukkah es de los judíos. ¿Quién? Sí. Hoy es un día malo para mí, no me tiras. Mareca, necesito apretar el botón del cortapicos, pero ¿cómo llegó allá, güey? ¿Será que con el bombillo puedo moverlo? Es que no sé. A ver, a ellos no les gusta la luz. Yo lo puedo mover. No, no lo puedo mover el bombillo. No sé si me escuchaste, pero sí, tal vez sí. Eso es de ellos. Sí, tengo forma de moverla, yo miro. Pues yo creo que voy a hacer eso. Casi haciendo, voy a irla moviendo lentamente. ¡Ja, ja!
Como las baiteo. No, bueno, está buena la idea. Ah, espera, creo que esa la puedo prender, ¿no? Esa lamparilla debería poderla prender, creo. Los gráficos de ese juego son súper bonitos también. Marica, sí, los escenarios son muy buenos. Lo he pillado y son muy realistas. No es que yo necesito prender este foco, pero no sé cómo prenderlo. Me necesita energía o pilas o algo. Ah, creo que tengo que. Creo... Sí, tengo una idea, tengo una idea. Espera, espera. Creo que ya es el cor la lámpara. Cortapico es para prender la lámpara. Listo. Voy a intentar llegar más que pueda acá. Creo que aquí estaría bien. Putos. Creo que esto tengo que jalarlo, ¿o qué? Sí, efectivamente tengo que jalarlo. Voy a hacer un nudo aquí. ¿Para qué? ¿Qué puedo hacer con eso? Pero esta cosa tiene que quedar abierta. Y... ¡Ah! Y eso. ¿Para qué mierdas, pues? Verga, estoy intentando buscar lógica a eso, a ver. ¡Ah!
ya. Sí. Si pongo esto aquí y lo jalo, se subirá. Listo. Ya. Maldito cuervo, me robó mi cosito. No, no salte diantres y centellas. Ah, qué rabia. No, me cogió la sierra. Vaya.
No. Vaya.